tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotero Albanil. Y hoy tenemos, como cada año, un programa de lujo con una súper invitada de lujo. Y vamos a hablar de pensiones y nos acompaña la doctora Gloria Arellano Bernal, que si leo todo su currículum, le doy las gracias por asistir y ahí la dejamos. Pero bueno, ella es abogada egresada de la Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Panamericana, doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Laboral, y es socia, presidenta y cofundadora del despacho Sánchez Arellano de Abogados y coautora de algunos libros en materia de seguro social, ensayos y en diversas publicaciones especializadas y miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados. Este es un muy, muy breve resumen de tu currículum, mi querida Gloria. Gracias. Gracias, querido Salvador. Es un honor, es un placer estar, pues como bien dices, toda nuestra cita anual a este tema y al programa sobre pues, los cambios y las actualidades que tiene ahorita todo lo relacionado con el tema de pensiones IMSS y pues vinculado a pensiones ISSSTE también. Ok. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa para iniciar el programa y regresamos con el arranque del tema? Por supuesto que sí. Gracias. Info Fiscal. 30 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo por el mes de agosto de 2021. El Instituto Mexicano del Seguro Social firmó con las plataformas digitales de servicios de transporte de pasajeros y distribución de alimentos Bit, Didi, Rapid y Uber convenios para promover la participación de conductores y repartidores en la prueba piloto para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes. 1 de octubre, Banco de México. Las remesas a México superan estimaciones y establece nuevo récord. La recuperación económica de Estados Unidos y los cheques de estímulo han permitido que los trabajadores mexicanos en el exterior envíen a sus lugares de origen una cantidad cada vez mayor de sus ingresos y ahorros. El Banco de México da a conocer el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagadas en la República Mexicana en 20.5623 pesos mexicanos por dólar americano. Info Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La carga al presupuesto por parte del rubro de pensiones a nivel federal cada vez es mayor y llegará un día, si el gobierno no es capaz de generar más ingresos propios y no por la vía del endeudamiento, de que se coma por el pago de los intereses de la deuda todo el recurso público. Por primera vez en la historia, el gobierno destinará 1.4 billones de pesos para el pago de pensiones en 2022, incluidos los beneficiarios del programa de adultos mayores de 65 años. El monto representa la quinta parte de todo el presupuesto del año entrante, que se calcula en 7.08 billones de pesos. El problema amenaza la estabilidad de las finanzas públicas del Estado, por lo que se ha tratado de remediar desde hace varios años, con reformas legislativas que no han logrado revertir esa tendencia de crecimiento de pensiones y sí, en cambio, han puesto en riesgo esta prestación que se han ganado cientos de miles de trabajadores. Fuente: El Financiero. Cuentas Claras. Bien, regresamos después de una pequeña pausa para empezar a platicar sobre el tema de las pensiones. Yo quisiera empezar por preguntarte en qué edad me puedo pensionar hoy en día. ¿Y qué requisitos debo cumplir para poderme pensionar? Digo, ya me estoy acercando. No. ¿Cómo crees? Te falta todavía mucho.
pero para todos nuestros radioescucha y que sí sepan, la edad en materia de seguro social para pensionarse con cualquiera de las dos leyes es a los 60 años. Sí existe con la ley del seguro social de 1997 la posibilidad de pensionarse antes de los 60 años, pero el monto constitutivo que debe existir es muy alto y a la fecha no ha habido nadie que pueda contar con esos recursos para poder pensionarse antes de los 60 años. Pero con la ley del 73, y esto es fundamental, nadie puede pensionarse antes de los 60 años. Y esto, qué bueno que lo comentas y que lo preguntas, porque muchísimas personas dicen, no, es que yo ya tengo muchas semanas de cotización, 1,500, 2,000, y me han dicho que cuando ya tengo ese número de semanas ya me puedo pensionar. Mentira, mentira absoluta. Tienen que contar con los 60 años de edad. Así es, 60 años mínimo por la pensión de cesantía. Es correcto. Y para vejez, Para vejez mínimo está aceptando el IMSS 64 años, 7 meses. A mí en lo personal me gusta más la posibilidad de que sea exactamente a los 65 años, porque la Constitución así lo señala, ¿eh? O sea, habla de cesantía a los 60 y vejez a los 65. Entonces, pues en lo personal me parece más estricto así. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que muchas subdelegaciones a nivel nacional están aceptando dar la pensión de vejez con 64 años, 7 meses, ¿no? Aquí un punto que hay que ser muy, muy claros y aclararlo pues desde el principio, es la diferencia que existe entre los requisitos con la ley del 73 y con la ley del 97. O sea, la ley del 73, ¿quiénes tienen derecho a la ley del 73? Todas las personas que se hayan inscrito antes, el día antes, con eso basta, del 1 de julio del 97. El resto, tendrán la ley del 97, que es del 1 de julio del 97 en adelante, pero estas personas que cotizaron antes de la ley del 97, que es decir, antes del 1 de julio de 1997, podrán elegir, aunque hasta el día de hoy podemos seguir diciéndoles que la ley que les conviene en este momento es la ley del Seguro Social de 1973. ¿Cuáles son los requisitos aquí? Pues son 660 años de edad, 500 semanas de cotización mínima. Quiero ser muy enfática en esto. Mientras más semanas de cotización tienes, mayor es el número de la pensión, más alta es. Y 60 años de edad. Y con la ley del 97, ahí lo que tienes es 1,000 semanas máximo, hubo una modificación, porque pues vieron claramente que el sistema de pensiones con la ley del 97 no va a funcionar, o sea, no solamente no va a funcionar, no va a ser suficiente, y entonces bajaron el número de día de semanas de cotización para que puedan tener derecho la gente del 1 de julio del 97 en adelante. ¿Cuál era el monto de semanas? 1,250 semanas, eran 25 años, y a partir del 16 de diciembre del 2020 ya no es esa cantidad, ahorita son 750 semanas, va a ir creciendo 50 semanas por año hasta llegar a las 1,000 semanas, que es el tope, digamos, van a ser 15 años de cotización y lo cual no significa, es benéfico para los trabajadores, sí, porque finalmente pues hay un estudio de la propia CONSAR que señala que los trabajadores
en México actualmente solo cotizan en regímenes de seguridad social el 42%. Entonces era imposible alcanzar los 25 años. Entonces, esa fue la razón por la cual se modifica, se bajan los años de cotización y, sin embargo, siguen siendo muchos. Ok, ¿qué pasa si yo empecé a cotizar? Tengo dos preguntas de lo que has comentado y quisiera ir en orden. Primero dijiste que con que me haya dado de alta el 30 de junio del 97, pero fíjate que he tenido casos que me dicen, es que el Seguro Social me dice que no. Voy a tramitar mi pensión 73, he cotizado desde el 30 de junio del 97 y me dicen que como nada más fue un día, no se puede, que porque tenía que haber sido por lo menos una semana. No, eso es una locura. Hay que verlo en los transitorios de la ley del Seguro Social, del actual, y ahí dice que es antes del primero de julio. Y antes, pues es un día. No, eso no es cierto. Hay que verlo directamente con el subdelegado, pues explicándole, ¿verdad?, enseñándole pues el artículo transitorio y preguntándole pues que si él sabe leer, y si sabe leer, antes es un día, no requiere de más. Ahora, lo que sí, Salvador, y eso sí hay que precisarlo con todo nuestro auditorio, es que hay que estar muy cuidadosos. Es cotización. ¿A qué me refiero? A que en la práctica puede ser, y es muy común, que tú como estudiante de preparatoria o de universidad tengas tu número facultativo, tu número de estudiante. Y entonces tu número de estudiante sí dice 96 o 92 y entonces ahí lo quieren hacer valer en el ámbito de que les den la ley del 73. Eso no. O sea, es cotización. ¿Qué queremos decir con esto? Que el trabajador, que fue trabajo, que el patrón pagó por el salario del trabajador y por lo tanto la cotización del trabajador. No es por el número facultativo. Eso definitivamente no, y lo estamos viendo mucho. Hay mucha inquietud en ello y me dicen, es que mira, Gloria, mi número de seguro social dice 96, ya la hice. No, o sea, ¿cuándo empezaste a trabajar? ¿Cuándo empezaste pues que en el 2000... a cotizar? Exacto, Salvador. ¿Cuándo empezaste a cotizar? No, pues es que empecé en el 2000. No, bueno, no hay manera. Es que estudié toda la licenciatura y luego la maestría y luego ya empecé a trabajar. No hay forma. No, pero fíjate que aquí estás tocando un punto que es muy interesante, porque hay algunas épocas en las que si yo genero ahorita mi constancia de semanas cotizadas desde la página de internet, que dicho sea de paso, mucha gente no sabe que se puede hacer eso, y es entrar al portal del IMSS a generarla. Claro, hay que entrar a www.imss.gov.mx, le hacen clic en trabajadores, le hacen clic en pensionados, le hacen clic en constancia de semanas cotizadas, y ahí la pueden imprimir o la pueden ir viendo, donde aquí el problema es que solamente están cuando el IMSS la sistematizó, es decir, del primero de enero de 1982. Lo anterior hay que solicitar que lo reconozca. Así es. Entonces, Yo tengo un número de seguro social 90, puedo bajar esa constancia y va a aparecer mi primera cotización. Y a lo mejor tengo el de 90 porque era estudiante, pero mi primera cotización fue en noviembre del 97. Correcto.
ya ahí la cotización en la constancia de semanas cotizadas va a aparecer tu número en 90. Acuérdense que el número de Seguro Social, viéndolo de frente, los tercero y cuarto dígitos es los años en los que se dieron de alta en el Seguro Social. Entonces, la alta, ahí el número de Seguro Social, como bien dice Salvador, es 90, pero la constancia de semanas de cotización va a empezar en el 97, porque fue en el momento en el que tuviste un trabajo y tuviste una cotización. Como tú bien señalas, no solamente es el hecho de que, bueno, haya un trabajo y un salario, sino que el patrón cotizó por ti, porque ese es otro tema, ¿eh? Pasa en la práctica que, pues, tú entraste en el 93 o en el 95, pero no te dieron de alta. No, estuve trabajando, pero no me dieron de alta, y entonces empecé a cotizar en otra época y resulta que no tengo derecho a la ley del 73, sino a la ley del 97. Es correcto. Okay. Sí. Y ahí no se puede hacer nada, ¿eh? Ya ahorita a estas alturas, en el 2021, si nuestro auditorio entra a la página de internet y se da cuenta de esta situación, ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿eh? No, ya no hay nada que hacer. Y la otra pregunta que me surgía aquí es, con eso que comentas que lo bajaron ahorita a 750 semanas. Sí. Si yo empecé a cotizar en el año 97, 750 semanas equivalen más o menos a 15 años. Es correcto. 97, 2007, 2012, sigo trabajando, pues ya tengo semanas para poderme pensionar. Es correcto. Pero pues resulta que yo tengo, no sé, 49, 50 años. ¿Puedo pensionarme? No. Excelente pregunta. Y esta pregunta, Salvador, no sabes la cantidad de veces que nos las están haciendo. No, porque el requisito es 60 años y 750 semanas. Ok. 60 años y 750 semanas. ¿Hay que ya hay mucha gente que le ha servido, o sea, han sido beneficiados con estas 750 semanas y se están ya pensionando? Ok, ¿existe alguna posibilidad de que por ahí de los 58 o 59 con la ley del 97, o sea, 58, 59 años de edad? Sí. Porque pues por ahí hay algunos casos que supimos de gente reconocida que a los 48 años se jubiló, pero era sector público. Con la ley del ISSSTE. Así es. Pero en el Seguro Social a los 58, 59 años, ¿habría una posibilidad, por ahí alguna forma de poderme pensionar? Sí, Salvador, por supuesto que sí. En el caso de los trabajadores topados, no los dopados, los topados son otros, y pues esos no vamos a hablar hoy de ellos, además vamos a hablar de los topados. En el caso de los trabajadores topados o de salarios altos, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de salarios altos? Pues no sé, 15 UMAS o de 15 UMAS en adelante, ellos eventualmente sí podrían alcanzarlo porque la ley ya habla de que con la ley del 97 te puedes pensionar antes de los 60 años, siempre y cuando tengas los recursos en tu cuenta individual, porque acuérdate, Salvador, que esta pensión de la ley del 97 nace de la cuenta individual, de lo que tienes en la cuenta individual completito, incluyendo Infonavit, y ahí se hace la distribución mensual y año con año, en base a los intereses, se va distribuyendo y se va distribuyendo. Entonces, si en esa cantidad que tiene la cuenta individual alcanza más de tres veces la pensión mínima garantizada,
entonces podrá realizar eso. Por eso te decía que estaríamos hablando forzosamente de un trabajador de salarios muy altos, porque con la reforma a la ley del IMSS, al área de pensiones del 16 de diciembre del 2020, lo que trae es que uno de los puntos fundamentales es que la pensión garantizada ya no es un solo monto. Antes era el salario mínimo del 1 de julio del 97, ahora eso ya no es así. Ahora hay 5 grupos y depende de la edad, depende de las semanas de cotización de 750 en adelante y de el grupo en el que estén ubicados por sus UMAS, por su salario en UMAS. Entonces, para que tengan una referencia así muy amplia, pero estamos hablando de que un trabajador que tiene las 750 semanas y que tiene 60 años de edad y que esté en el rango más pequeño, estamos hablando de un salario mínimo, su pensión garantizada podría ser de 2,200 pesos. Y el rango mayor, que viene incluso, ya viene en la ley, que estamos hablando de 65 años, de 1,250 semanas o más y de un salario de 5 UMAS en adelante, que son como 13,000 pesos mensuales, un poquito más, la pensión garantizada máxima serían 8,300 pesos. Dicho ya en la ley, o sea, no creas que te la estoy calculando aquí, porque no hago eso. Así es, la pensión mínima garantizada serían 8,000 pesos si yo... Cuando esté en el monto del el rubro más alto, más de 5 UMAS, 65 años de edad y 1,250 semanas. Me acabas de dar un infarto en este momento de escuchar eso, porque yo tengo que luchar entonces por tener más semanas, o sea, para que yo pueda tener una pensión superior a la mínima garantizada, necesito tener no mil semanas, sino unas, ¿qué te gusta? 1,500. Y 1,500, sí. Estamos hablando de 30 años de trabajo. Sí, y sobre todo que esos 30 años, Salvador, sean de salarios muy altos, muy, muy altos, para que tú puedas alcanzar una pensión superior a la garantizada. Y luego aquí, pues hay un tema muy delicado del que me voy a permitir hablar, que es un tema técnico, pero finalmente pues es delicado, fíjate. Hay mucha publicidad para que se aplique las aportaciones voluntarias, ¿ok? Que es la posibilidad de que si tú tienes ahí un dinerito, vas y lo metes en la Afore. Y ya sabes que pues tú y yo siempre hemos aplaudido y estado muy en pro del ahorro. O sea, sobre el ahorro no vamos a discutir, estamos conscientes de la trascendencia de ello. Sin embargo, fíjate lo que pasa con este sistema, ¿eh? Si tú tienes ese ahorro y tú tienes derecho, Salvador, porque tienes... No, ahorita no, pero algún día tendrás 60 años de edad y ya tienes tus 1,000 semanas y ganas 13,000 pesos. Entonces tú tienes derecho a una pensión mínima garantizada. No va a ser la de 8,000, pero vas a alcanzar una de 5,000 pesos, ¿ok? Pero fuiste un hombre ahorrador, que lo eres, pero metiste ese ahorro a la Afore y luego decidiste que se metiera para tu pensión, porque tú no quieres una pensión garantizada, tú quieres una pensión mayor. Ah, pues te voy a decir, Salvador, que como todos los años se aplica este tema de que se va disminuyendo el saldo de la cuenta individual, como tu pensión era superior a la garantizada, llega un momento, Salvador, porque eres un hombre longevo, yo lo sé porque tu mamá lo fue, entonces tienes esa genética. Llega un momento
en que ya no hay recursos en tu cuenta individual y tú, querido Salvador, te quedas sin pensión. Sin nada de pensión. Sin nada. Porque sin nada, digo, los servicios médicos siempre, sin nada. ¿Por qué sin nada? Pues porque tú quisiste, porque nadie te asesoró, porque nadie te lo dijo, tú quisiste una pensión mayor a la garantizada, pero lo que no contábamos, pues es que ibas a vivir tanto tiempo. ¡Wow! Entonces la gente tendría que regresar a trabajar. No, no. Ah, bueno, sí puede, sí puede. Si es pensión superior a la garantizada, sí tendría exactamente lo que acabas de decir, es totalmente correcto. Tendrían que regresar a trabajar. Y hago la salvedad. Si tienes pensión garantizada, ahí sí no puedes volver a trabajar, ¿eh? Si tienes pensión mínima garantizada, no puedes. No, pero si como si tienes la superior, en el ejemplo que estábamos poniendo, pues ya te quiero ver, ¿verdad? Dios permita que no, pero pues pidiendo trabajo de contador a los 80 años. No, pues a lo mejor ya no me lo van a dar, ya voy a estar desactualizado y entonces me pues van a dar. Espero que no, espero que sí. Espero que no, pero ya me van a dar trabajo para empacar mercancías en alguna tienda, si es que con la situación que estamos viviendo eso existe, porque hoy todo es a domicilio. Bueno, sí, hay que empacarlo para llevarlo al domicilio. Hay que de todos modos te lo empacan, sí. Pero bueno, esas personas, los empacadores, ellos no tienen seguro social, ¿eh? No. No, no, ellos nada más ganan pues las propinas, no son trabajadores. Bueno, ese es otro tema, platicaremos de él. Pero al final del día, pues bueno, tú dices, bueno, pues aunque sea Gloria, pues que me den propinas, porque ya no hay nada de recursos para la pensión. Y esto está contemplado en el artículo 170 y 173 de la Ley del Seguro Social de 1997. O sea, esto así es. Lo que pasa es que pues nadie se los dice. No es un problema de este momento. ¿Por qué? Porque pues las pensiones casi todas actuales de los trabajadores con la ley del 97 son garantizadas. Y hay mínimo y son pocos los que se están pensionando ya con la ley del 97. Es y correcto. Muchos con la del 73. Es ¿te correcto. Parece si vamos a una pausa y retomamos la ley del 73? Con mucho gusto. Para la gente que está próxima a pensionarse y después hablamos ya a detalle de esta ley del 97, porque quiero crear conciencia en los jóvenes del ahorro para su pensión. Claro que sí, claro que sí. Bien, regresamos. Quiero primero transmitirte un saludo de un viejo amigo conocido nuestro, del maestro Baltasar Federino Paredes. ¡Ah! Y un abrazo para él. Y un abrazo. ¡Qué gusto! Un abrazo para él. ¡Uy! Tantos recuerdos. ¡Qué bonito! Así es. Diego Olvera tiene tres dudas y da siete datos. Okay. ¿Es posible obtener una pensión del IMSS bajo las siguientes condiciones? De ser así, ¿sería la mínima o puede mejorar el importe? ¿Qué recomienda para obtener la pensión? Es una persona de 88 años cumplidos. Nació en el 33. No está pensionada por el IMSS o por ninguna otra institución. Cotizó en el IMSS, y aquí es donde va a venir el problema, hasta 1974. Después trabajó por su cuenta sin volver a cotizar en el IMSS o en alguna otra institución. Cotizó más de las semanas mínimas requeridas por la ley vigente. Le extraviaron todos sus papeles originales y no conserva copias. Y el IMSS dice que no encuentra su número de seguro social. Trabajó para dos empresas. La primera ya cerró y la última dice que es mucho tiempo que no tiene los datos
en el archivo ya vigente. Sí, ok. Bueno, pues empezando por el tema de los patrones, efectivamente, o sea, tú perfectamente estarás de acuerdo conmigo, Salvador, que la empresa tiene obligación, todos los patrones de en materia de seguro social y de Infonavit, 5 años, tener la documentación 5 años, el Código de Comercio obliga 10, entonces, pues, esta cantidad de años no es posible. Es una pena que él haya entregado la documentación original, quién sabe a quién, porque él sí tenía toda la oportunidad para tener una pensión con la ley del 73, o sea, ya incluso las semanas ya estaban cotizadas. Seguramente su número de seguro social es del 74. Entonces, aquí el asunto es que al no haber acudido con un asesor confiable, bueno, seguramente él confiaba en él o en ella, ya hace muy complicado el proceso. Efectivamente, y se los decía yo hace un momento, el IMSS solo tiene en su sistema a partir del 1 de enero de 1982. Entonces, por supuesto que del 74, lo que nosotros no le demostremos al instituto, y no hay forma de demostrar que no sea con la documentación, pues no se lo van a hacer valer. Entonces, con una pena terrible, yo digo, y qué mal que además pues no sacó copias fotostáticas, porque con las copias fotostáticas, y que sirva a todo nuestro auditorio para estar muy conscientes, hay documentos que son importantísimos, y las altas del Seguro Social. Entonces, si se las piden, saque copia certificada ante notario. No son tan caras y sí les da la tranquilidad absoluta de que pueden resolver esta situación, ¿no? Ahorita sin copia, sin acordarse, por supuesto, de su número de seguro social y sin tener los elementos probatorios, se vuelve verdaderamente imposible. Sí, tristemente, no me hubiera gustado dar esa noticia, pero coincido contigo. Sí. Lavinia Reyes dice que inició a trabajar en febrero del 92, que cómo le convendría a ella pensionarse, si con la ley del 97 o la ley del 73. Siempre, hasta el día de hoy, no sé si después vamos a cambiar el criterio, pero hasta el día de hoy, todas las personas que hayan cotizado antes del 1 de julio del 97, les conviene la ley del 73. Y aquí, bueno, pues lo que conviene muchísimo es establecer estrategias que les permitan incrementar esa pensión. O sea, hoy por hoy, el artículo 218 de la ley del Seguro Social, que permite hacer la continuación voluntaria al régimen obligatorio, o sea, la modalidad conocidísima como la modalidad 40, hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer que en los últimos 5 años, o los que se puedan, los 2 o los 3, traten de cotizar con el salario más alto para incrementar la pensión. Entonces, no solamente la respuesta va en el sentido de decir, ah, bueno, pues si te conviene más la ley del 73, bueno, sí, pero hay que realizar las estrategias correspondientes para que realmente sirva. O sea, hemos visto casos muy lindos de trabajadores que tienen 2,000 semanas, que toda la vida han ganado 200 pesos diarios y que pues se irían con una pensión pues de 3,000 pesos. Imagínate, después de 40 años de vida laboral, Salvador, es una tristeza. Entonces, ¿qué es lo que hacen los hijos y la esposa? Hacen la aportación voluntaria, pero es otra voluntaria de la que hablamos hace rato, hacen la aportación voluntaria de la modalidad 40, y en un solo año, Salvador, se duplica la pensión, en un solo año. Entonces, solo año de continuación voluntaria del régimen obligatorio, la modalidad 40.
Es correcto, artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Es correcto, así es. Ok, Diego Olvera, si una persona se afilia en forma voluntaria al IMSS, ¿puede en algún momento solicitar pensión a este instituto? Qué bonita pregunta, qué interesante y qué oportuna, fíjense. Existió de siempre, está en el artículo 220 de la Ley del Seguro Social, la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, la modalidad 44, de trabajador independiente, justo el que nos están preguntando. Esta modalidad tenía varios problemas. Número uno, solamente podrías cotizar con salario mínimo. Y número dos, no cotizabas a cesantía, cotizabas a vejez. Entonces, todas esas semanas te las reconocen hasta que cumples 65 años de edad, ¿ok? Ahora, a partir de enero del 2021, el IMSS sacó un programa que a mí me encanta, es un programa piloto de trabajador independiente. No es modalidad 44, no es el que está sustentado en el 220. Es un programa piloto que le recomiendo muchísimo, sobre todo a todos pues nuestros amigos que están en ese esquema de trabajador independiente, que están por honorarios reales, pues. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que puedes cotizar con el salario que tú quieras para incrementar la pensión e incluye el seguro de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías y prestaciones sociales, que eso está sensacional para nuestras radioescuchas, que son mujeres que están haciendo su propio negocio, que se están independizando, pero que tienen a sus chiquitos, pues pueden, incluye guarderías, incluye enfermedades y maternidad, y incluye invalidez y vida. Y otro punto muy favorable es que de ahí, de ese régimen obligatorio, te puedes ir a la modalidad 40. Y de ahí, por ejemplo, la persona que nos hizo favor de preguntarnos del trabajador de 88 años, él podría haber reactivado sus semanas en este escenario del programa piloto. Como es un programa piloto, muchachos, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, pero lo que dure, que yo me imagino que será un buen rato, porque coincide con los beneficios fiscales que está manejando el gobierno federal para los trabajadores independientes. Entonces es un muy buen escenario para que lo aprovechen. Verdaderamente vale la pena para reactivar derechos, para poder entrar en la modalidad 40 y para la pregunta concreta que nos hizo nuestro radioescucha, para pensionarse. Excelente. Ricardo Rodríguez Chavira pregunta que si la pensión de una esposa la puede heredar el esposo. ¿Puede haber una pensión de viudez? Sí, muy, muy, muy interesante pregunta. Mira, aquí sí, con dos requisitos. Número uno, que hayan estado casados por el civil. No importa sociedad conyugal, separación de bienes, eso es irrelevante, pero que hayan estado casados y que ese matrimonio haya sido efectuado pues de menos con 2 añitos antes del fallecimiento de su esposa. Si no está casado, porque hay acuerdo del Consejo Técnico, que más que acuerdo del Consejo Técnico es un oficio emitido por la Dirección Jurídica del IMSS que habla de este supuesto, pero no habla del concubinato. Por supuesto, de acuerdo con el artículo 4 de la ley, el hombre y la mujer somos iguales ante la Constitución. El hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Entonces, él podría, si no está casado, sí interponer un amparo indirecto para solicitar pues que sea así como las mujeres tenemos derecho a la pensión de viudez, los hombres, por supuesto, que tienen el mismo derecho, pero sí hay que irse al juicio. Si están casados, no hay problema. No hay ningún problema. Hombres y mujeres, parejas de hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, si hay matrimonio, no hay ningún problema. No importa que la pareja tenga la pensión propia. No importa.
No podría importa. Recibir mi pensión y la pensión de mi esposa si falleciera antes. Es correcto. ¿Y por qué? Pues porque son dos figuras jurídicas distintas y cada uno cotizó y tienes derecho a las dos por razones distintas. Una por tu propio trabajo, por tu propia cotización, y la otra por la cotización de tu esposa, ¿no? Entonces, en ese sentido, y además ya con esa resolución de viudez, puedes acudir a la Afore para que te den el saldo de el SAR del 92, SAR del 97, Infonavit del 92 e Infonavit del 97. Pero repito, tienen que haber estado siendo casados. Y un punto fundamental, para que mantengas esa pensión es necesario que no te vuelvas a casar ni entres en concubinato. Entonces, ser muy cuidadosos con esa parte. Novias sí puedes tener todas las que quieras, pero nada de boda, nada de concubinato. Y una de las formas, Salvador, que yo he visto en la que se pierden estas pensiones con mucha facilidad es cuando el viudo lleva a la nueva esposa a dar a luz al instituto. No, por favor, muchachos. O sea, eso es un aviso absoluto de esta situación. Y en el caso de las viudas, que también tienen esa limitante, no se pueden volver a casar o entrar en concubinato, pues luego van, como ellas tienen el servicio médico, pues ya tienen una nueva pareja y están muy contentos y ya tienen está ya embarazada y va a dar a luz justo a la clínica del IMSS y pues salvo que pueda demostrar que su esposo vino del más allá a no sé, no hay manera. O sea, como no, eso no se puede cumplir, entonces, ¿saben qué pasa, muchachos? Les quitan la pensión de viudez. Entonces, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso con eso. A las viudas les digo, novios sí pueden tener todos los que quieran, pero ya un muchacho o un señor de tiempo fijo o de vida fija, ya no, por favor, porque les quitan la pensión. Así es. Miau, ¿cómo nos puede reconocer el IMSS las semanas que no se encuentran en su sistema? En el caso de que no se cuente con algún documento, ¿hay posibilidad de alguna manera de comprobar dichas cotizaciones? No. Esta es una respuesta muy triste. No, todo lo que no esté reconocido en la constancia de semanas a partir del primero de enero de 1982, la única forma de hacer el reconocimiento es en la misma página del IMSS, que es www.imss.gov.mx. Hacen clic en trabajadores, hacen clic en pensionados, hacen clic en aclaración de semanas cotizadas. Esa es la forma como se hace en aclaración, pero hay que pueden, si tienen muy claro, y a lo mejor para el señor de 88 años, pues vamos a ver si hay algo, pueden, pero lo que pasa es que él no tiene ni el número de seguro social y entonces eso ya lo hace muy complicado. Pero como tú sí tienes el número de seguro social, en la página, en aclaración de semanas cotizadas, tú haces un recuento de los trabajos en los que estuviste, los años en los que estuviste, la de delegación incluso en la que estuviste, y lo ideal es, por supuesto, presentar la documentación probatoria, pero aunque no la presentes, si llevas un historial lo más claro, es probable que el propio instituto, si cuenta con esa información, lo valide. El problema es que, pues si no lo quiere validar o si no cuenta con la información, pues no hay manera de que tú puedas demostrarlo, ni siquiera en un juicio. Híjole, pobre, pero bueno. Sí. Ricardo Rodríguez hace una pregunta muy buena. Dice, inicié a cotizar en 1976 en el IMSS. Sí. Más o menos 250 semanas entre el 76 y el 80. Correcto. En 81 inicié en el ISSSTE y en el 85 regresé a cotizar al IMSS. ¿Se pueden unificar esas semanas cotizadas?
A ver, buenísima pregunta. Miren, el artículo 141 de la ley del ISSSTE nos habla de que se pueden hacer la portabilidad. No maneja el concepto de portabilidad, maneja el concepto de poder traspasar las semanas o los años de INSAISSSTE. Pero aquí con algunas limitantes. Número uno, tiene que ser con que el trabajador haya elegido en IMSS la ley del 73, que es el caso, pero en ISSSTE tiene que haber elegido cuentas individuales. Número dos, que el último patrón sea IMSS. Y aquí el problema que estoy viendo con mucha claridad en relación con la persona que nos hace favor de preguntar es que él no eligió ni cuentas individuales, porque en las cuentas individuales, ni décimo transitorio, porque él no estaba activo en el 4 de abril del 2007, que fue justo cuando se crea la nueva ley del ISSSTE. Entonces, esos años, lamentablemente, no se van a poder utilizar para la portabilidad. Si él, por aquí sí hay solución, si él entrara a cotizar por lo menos un año en alguna entidad gubernamental o que cotice al ISSSTE, como podría ser el caso de la UNAM, entonces sí, ese tiempo se generaría ya al esquema de cuentas individuales y entonces sí le podrían tomar en consideración esos años. Pero de no reactivarse por lo menos un año, como marca la ley, pues no habría posibilidad de hacer la portabilidad. Ok, David Acosta nos pregunta que si para la ley del 73 el límite de la pensión es de 10 sumas. Para la ley del 73, no, de ninguna manera. Miren, aquí hay un asunto muy, muy importante. Hay una jurisprudencia que señala, del 99 incluso, y otra en el 2013, que señala el tema de que haya que esté topado a 10 UMAS. Pero el ministro no ha entendido, y sigue sin entenderlo, pero es una jurisprudencia y no está aplicable, que en materia de seguro social hay tres grupos de pensionados. Entonces, los pensionados con la ley del 73 que no cotizaron con la del 97, los pensionados con la ley del 73 que cotizaron con la ley del 97, que somos los actuales, que somos el sistema de transición, y los últimos, que es con el primero de julio del 97, que es el nuevo sistema. Entonces, ¿quiénes sí tienen un tope de 10 sumas? Pues los que nunca cotizaron con la ley del 97, cotizaron con 10 salarios mínimos y por supuesto tienen una pensión máxima de 10 salarios mínimos o de 10 sumas. El resto que hemos estado cotizando, pues con 25 sumas, con 24, con los que sea, tenemos pensiones, pues no, digo, yo les puedo decir de realmente de hace dos semanas obtuvimos una pensión de 69,000 pesos. En el despacho, o sea, mi gente, 69,000 pesos, entonces, pues no hay tope. Claro, y era ley del 73, entonces claro, sí puede claro lograr una buena pensión. Claro, claro. ¿Qué requisitos necesito para poderme pensionar con la ley del 73? Sí, los requisitos mínimos son 500 semanas, 60 años de edad, y pues además son los únicos 60 años de edad y 500 semanas de cotización y por supuesto tener derecho a la ley del 73. Yo sí recomiendo que se establezcan estrategias para incrementar y aprovechar que existen, que las tenemos y que podemos hacerlo y que vale la pena, créanme que vale la pena hacer el esfuerzo del costo-beneficio que representa. No existe en México hasta el día de hoy ningún sistema financiero que les dé lo que les da la modalidad 40 en beneficio, y mientras más semanas tiene un trabajador, mayor es su pensión. Como siempre, qué bárbara, qué claridad de tus conceptos,
te mandan felicitar que ahora sí le están entendiendo a las pensiones, gente que no, te había escuchado. Tenemos programa mañana a las 9 de la mañana, vamos a hacer que el programa de mañana sea continuación de este, porque hay muy buenas preguntas, y quisiera cerrar con 3 o 4 preguntas. Algunas gentes te mandan saludar. Buenas tardes, ¿cómo se calcula una pensión del 97? La pensión del 97 se calcula con el saldo entero de la cuenta individual y con los años, dependiendo también mucho de si estás solo o si tienes esposa, tienes hijos, tienes padres, y se hace un cálculo. Es un cálculo actuarial. Es un cálculo actuarial, perfecto. Ricardo Monroy se preocupó cuando escuchó que la pensión mínima máxima garantizada es de 8,000 pesos. Dice, ¿qué va a pasar en 30 años? 8,000 pesos no van a hacer nada. No, pero incrementados año con año conforme el índice nacional de precios sacó el consumidor en el mes de febrero. O sea, esos 8,000 pesos siempre se van a actualizar en el mes de febrero de cada año con la inflación. Claro. Con el incremento al salario mínimo. No. La ley del 97 incrementa conforme el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, no. Eso, 8,000, claro, al inicio, porque así está estipulado en la ley, si cumples con los requisitos, pero año con año se va a incrementar cuando ya la tengas. O sea, porque la ley ya está determinando ese monto. Pero en cuanto ya tengas esos recursos, se incrementan año con año. Así es. Hay una pregunta más que quisiera yo hacerte. ¿Hay alguna vigencia para hacer el trámite de pensión por viudez? No. ¿Algún plazo? No. Es muy buena pregunta. Por ninguna pensión, las pensiones son imprescriptibles. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no prescriben. Entonces, no hay ningún problema. Pueden hacer el trámite. Lo único que sí prescribe al año son el pago, el monto mensual. Entonces, si estamos hablando de una viuda que hace 5 años debió de haber hecho el trámite y no lo hizo, bueno, no pasa nada a partir del momento en el que se lo den y con un año hacia atrás el pago de las pensiones. Pero los otros 4, pues ya se perdieron. No hay forma porque lo que sí prescribe es el cobro mensual. Ok. Déjame presumirte que han entrado tantas preguntas a mi celular que ya consumió más del 25% de la pila. Válgame Dios, pues les agradezco mucho, en verdad me honra poder servirlos. Ok, te hago la última pregunta y las demás las dejamos para contestarlas el día de mañana, ¿te parece? Con mucho gusto, Salvador. Leticia Rodríguez dice que tiene 60 años. Sí. Tiene 996 semanas cotizadas. Pero tiene 12 años de haber dejado de cotizar. Claro. ¿Cómo puede pensionarse y cuánto le darían de pensión si tiene en la Afore 125,000 pesos? Ok. Efectivamente hay un concepto que es el de conservación de derechos y ella pues ya lo perdió, es un cuarto del tiempo cotizado. Aquí la recomendación es que se reactive, que busque trabajo, no importa el salario, y de ahí la recomendación sería tratar de hacer un esfuerzo tiene muy buenas semanas y muy buena edad, tratar de entrar en la modalidad 40 para incrementar la pensión, ¿no? Si no lo hace, entonces tendrá una pensión de 3,500 pesos, pero después del año de estar en el régimen obligatorio con un patrón. Tiene que trabajar por lo menos mínimo un año con un patrón. Es correcto. Yo he venido recomendando que sea un poco más de un año, aunque tú tienes razón, es un año. No, tienes razón, es lo ideal, pero bueno, la ley marca un año pero lo que es muy importante y lo pongo en la mesa porque está ocasionando problemas es si es trabajando. Trabajando. Claro, no es de que, oye, me das de alta en tu nómina como si estuviera trabajando, ¿por qué?
porque la autoridad del Seguro Social, cuando vea que entré a trabajar, hoy es 6, el 7 de octubre, porque Leticia consiguió trabajo para entrar mañana, y el 8 de octubre del año que entra renuncia y pide su pensión o entra en una continuación voluntaria, la autoridad va a sospechar y va a decir, déjame ir a hacerle auditoría a ese patrón a ver si la persona realmente trabajó o fue un fraude, porque eso de dame de alta es un fraude. Es correcto, es absolutamente correcto. Entonces, efectivamente, ese es el supuesto. Entonces, sí hay que estar muy, muy cuidadosos de hacer las cosas legales o ahora con este programa piloto, pues aprovecharlo y eso sí, tienes que ser, que eso sí, no hay vuelta de hoja, tienes que ser trabajador independiente, es decir, darte de alta en Hacienda como tal y tener realmente esa figura legal, ¿no? No es cosa de que pues yo nunca he trabajado y me voy a trabajar, no, bueno. Y así es, y además demostrar que estoy obteniendo ingresos como trabajador independiente. Claro, por supuesto, emitiendo tus FDIs a tus clientes y todo eso que ustedes pues también han explicado durante este año y los anteriores, hay que hacerlo. Gloria, te agradezco muchísimo, muchísimo. No. Te invito para que mañana nos veamos a las 9 de la mañana y que la gente nos pueda seguir y terminemos con la cantidad de preguntas que siguen llegando y que van a seguir llegando. Gracias, como siempre, muy linda en aceptar estas invitaciones de un servidor. No, por favor, la honrada soy yo y qué bendición que podemos servir a los demás. Salvador. Así es, así es. Ok. Si te perdiste, entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Se despide su amigo Salvador Roterado Banel y no se olvide, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima. We'll be right back.